El plan de contingencia para hacerle frente al desabastecimiento de combustibles y de alimentos en la provincia se ejecutó mediante una caravana de 12 carrotanques que, escoltados por la policía, ingresaron 12 para abastecer a las estaciones de servicio. Sin embargo, esto se logró luego de varios intentos por convencer a las estaciones de servicio de enviar sus vehículos cisterna. Se preveía que posiblemente iba a haber un desabastecimiento de combustible, para lo cual la Administración Municipal citó en su momento a las estaciones de servicio con el fin de brindarles un acompañamiento por parte de Policía y Ejército que permitiera surtir de combustible a las diferentes estaciones. En esa primera oportunidad no fue posible que ninguna caravana saliera. Se citó nuevamente en esa segunda oportunidad, se colocó el lugar, fecha y hora para sacar la caravana, no fue posible, pero como dicen, la tercera es la vencida. Nuevamente se convocaron a los dueños de estaciones de servicio, los cuales perdieron el miedo ante algunas amenazas que habían recibido, y fue posible una caravana que viajó a la ciudad de Cúcuta. Al día siguiente estuvo en el municipio de Ocaña abasteciendo de combustible algunas estaciones. Solo 3 estaciones ofrecen el producto mientras espera el ingreso de más automotores para evitar la crisis en el sector transportador. Como en otras épocas, largas filas se aprecian en las estaciones. Se pretende que en el día de hoy o el día de mañana nuevamente salga alguna caravana para traer combustible y volver a abastecer las 3 estaciones de servicio que en estos momentos se encuentran prestando el servicio. No dan abasto, tenemos conocimiento de que hay largas colas para poder adquirir este líquido, pero de igual forma no vamos a descansar, vamos a seguir porque necesitamos garantizar el normal funcionamiento del municipio de Ocaña y así lo vamos a hacer. Ahora la comunidad se puede ver afectada por la falta de suministro de víveres, por lo que los comerciantes también buscan la forma de que en caravana se puedan traer suministros.